programó, no planificó el desarrollo energético de la República Dominicana. Y al no contar con una reserva suficiente de un 10 a un 15%, con la salida de una de cualquier planta importante por mantenimiento o por un tipo de reparación rutinaria, esto nos generó un déficit. Y lo hemos visto con la salida de Punta Catalina, con AES, con Los Minas, con Jaina Turbogás. Esto ha generado inconformidad, intranquilidad en muchos sectores en la República Dominicana. Hemos sido recibido ataques de vandalismo en múltiples localidades, como es el caso de Montecristi, en Puerto Plata, en Jima La Vega, en Maimón Bonao, en San Francisco de Macorís, en Nagua. O sea, hay vandalismo y lo tenemos identificado. La República Dominicana en esta administración se está preparando para instalar sobre los 2.000 megas con la construcción de una nueva terminal en Manzanillo, con dos unidades de 400 megas que sumarían 800 megas, más la instalación de 400 megas en Balcázar y modulares, y una nueva licitación de 800 megas para el próximo año. Vamos a dejar instalado en la República Dominicana generación suficiente con reserva, cosa que no se hizo en la administración pasada. Cuando ellos, con el informe de mercados energéticos, una firma argentina, desde el año 2018, le entregó la planificación de construcción de nuevas terminales. Ya desde el año 2010 hasta el 2020 se dijo que la República Dominicana debía instalarse unos 1.500 megas y solo se construyeron los 720 megas.